Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Y pues miren, ahorita vamos pasando un puente de madera, que a mucha gente le gusta hacer esto, Paul. Brincar. Le gusta brincar o menearlo así. Más que nada es equilibrio. Exacto. Aquí los vallartenses ya estamos acostumbrados al movimiento. Pero fíjate que los turistas... Quiero tumbarte, Paul. No, turistas se agarran hasta de aquí porque no pueden avanzar. Exacto. Y pues mira, aquí está el río Cuale y ahorita vamos rumbo a la isla del río Cuale, que vamos entrando. Pues aquí realmente cuando vienes a Puerto Vallarta vienes a hacer ejercicio. Sí, aquí lo que más manda son los escalones. Para tener una muy buena vista debes de venir a explorar y venir a caminar mucho. Vallarta está hecho para caminar, no para andar en carro como flojo. Sí, porque en carro nomás conoces lo que es la zona céntrica y pues no conoces mucho de lo que realmente es Vallarta. Yo allá a fondo veo máquinas. Es que ahorita están reconstruyendo el puente de cemento que tumbó el huracán. Y pues allá están, mira, están haciendo las columnas. Pues ahorita tuvieron que bloquear aquí el río y todo. Para de poder... hecho parece hasta calle, ¿verdad, Mario? Sí, parece calle y realmente no es calle, es río. Es río. Realmente viene de este lado. Pero tuvieron que bloquearlo para poder trabajar. ¿Quieres sudar, Mario? No. ¿No, no quieres sudar? No, yo ya sudé. Te voy a proponer un reto. De nada. A ver quién sube más rápido estas escaleras. ¿Va? No, es que ya bajé y subí, Paul. Pero... Vamos abajo, Mario. Ejercicio. Dale, pues. Va a ser desde el primer escalón hasta el final, hasta arriba. Vamos a esperar que se vacíe, porque fíjense que se vacía rápido porque no está concurrida esa parte, ya que es muy cansada. Va a ser puro bajito, no se valen las verdes, esas sí, que están ahí, bien. Esas no se valen. Ok, está bien. Va a ser por los escalones de cemento. Sí, por los grises, por los ajá, que se ven exacto, grises. Para que... Por eso estamos esperando que se vacíe las hileras, más que nada. Bueno, Paul, ya okay. Vamos a iniciar este reto, no, vamos a ver, arriba, Sí, hasta el final. Una, para que se prendiendo el primero. Dos... Tres, vámonos. Ahí está el cronómetro, ahí se va a ver el tiempo. Casi un minuto, 10 segundos para el minuto, 10 segundos para el minuto. Listo, 54 segundos. Es que destantea porque están bien raras, están muy planas las 54 escaleras. Segundos hiciste. Wow. Casi un minuto. Exacto. Buen ejercicio, Mario. Hay que venir cada mañana a hacerlo. Hacer lo mismo diario, ¿verdad? Pero varias veces. Para ver si no va a tener músculos, Paul, en las piernas. Exacto. Y pues bueno, toca mi turno. Va, Mario, vas. ¿Ya dices qué chida pintura? ¡Wow! ¡Un jaguar! Es que no les hemos comentado, Mario. Aquí se llama la isla del río Cuale, ya la conocen. Pero esa es otra parte, es cultura aquí. Es el centro cultural del río Cuale. Ahí están, miren. Aquí hacen shows culturales, hacen sí, hacen obras de teatro, no. También enseñan, hay muchos maestros que enseñan batería, dan clases de pintura, de piano, de batería, relacionado de cultura. Vamos a empezar, Mario. Una, dos, tres. Corre. Me va a ganar, creo que por 10 segundos. Hasta las últimas. ¡Oh! 43 segundos. Sí, me ganaste, Mario. Sí, destanteé aquí, ¿verdad? Al final ya viene uno y como que cansado y destantea, como están muy cortitas. No le calculas. Por 10 segundos, ¿sabes? Sí, es lo que les comentaba, que sí me ganaste por 10 segundos, Mario. Y pues bueno, Mario, hay que seguir el camino. Cuando logras subir al final de esta escalera, tienes una hermosa vista, la verdad, hacia el cerro. Y pues ahorita se las vamos a enseñar, miren. Sí, ahí está. Me gusta. Luego esta calle, Mario, enseñales que es muy rústica, es muy, pues, mexicana, dijéramos. Son callejones, callejoncitos. Ajá, es como, se me afigura al callejón del beso. ¿Qué, quieres un beso o qué? Un besito. Pues Paul, ya llegamos al lugar que no les hemos mostrado a todos los suscriptores. Es un ícono reconocido también de Puerto Vallarta. También es uno de los íconos. No, más que no lo habíamos hecho. Vamos a contar la escalera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 escaleras y ya sí. Se ve la vista bien padre aquí, mira. Aquí como para un video así.
Sí, Mario. Un video musical, aunque te ves negro ahí, Paul. Por la contraluz, Mario. Exacto. Vamos a contar otras. Una, dos, tres, cuatro. Y luego aquí, Mario. 7, 18 escalones, Paul. No, aquí lo bueno y que otra vista. Y no está tan pesado. Pero a las rejas. No, ven, acá hay camino. Oh, ok, Paul. Ah, ok, tenemos otra hermosa vista. Y más escaleras, Paul. Bueno, Mario, acabo de ver que hay más todavía para subir al faro. Sí, vamos. Y pues ahorita les vamos a mostrar. Vamos a subir allá arriba a ver cómo se ve la vista. Son más escaleras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ¡Ah, Mariana! 31. ¡Oh, Mario! En total, ¿cuántas son? 31. No, acabo de abajo, ¡ah! No conté, Mario. Yo también no conté, la verdad no sé. ¡Oh, wow! ¡Ah, chulada de vista para las fotos, Paul! Yo. Vista de aquí, porque aquí no han visto la verdadera toma que tenemos aquí atrás de nosotros. La hermosa vista que tenemos de nosotros, justamente a dos cuadras del malecón. Sí, queda más cerca, ahí está abajo. Como es subida, son escaleras, se sienten como que si fueran unas cuatro cuadras. Y pues ahorita estamos en altura. Y pues este faro también es muy reconocido aquí en Puerto Vallarta, la verdad, nomás que no se los habíamos mostrado porque se nos había olvidado. Pues bien, Paul, ya nos vamos del faro. Adiós, ya, faro. Ya, sí, ahora sí. Adiós, faro. Ya nos vamos a despedir del faro. Y vamos. De los faros y miradores de Puerto Vallarta. Y vamos hacia el malecón. Bien, Mario, ya llegamos al malecón. Paul, ya todo el tiempo que he pasado por el malecón desde pequeño, he mirado estas piedras. Ajá, y tengo dudas. De cómo lo haces, si la pegan con silicón, con cola loca, no tengo. Es que son idea. Piedras muy bien equilibradas, ahorita van a ver, pues, y son bastantes. Enséñenles, Paula, y queremos mostrarles esto. No sé. Pero tenemos que intentar porque hay unas que están bien, bien equilibradas y muy, muy, muy exageradas. Como aquella, mira, vamos a ver aquella. Oh. Como esas, a ver, dime, explícame eso, ¿cómo lo hacen? Explícame eso, ¿cómo lo hacen? No, pues no sé, Mario, no soy el que los pone. O aquella que está allá. Oh, wow. Miren, de miren. De lado. O esta, mira. ¿Ustedes creen poder acomodar así las piedras? Ahí comenten. Yo pienso que ahorita voy a intentar yo. Estamos, Paul, hay que intentar algo, a ver. Voy a agarrar mi primera piedra. Nomás no vayas a agarrar las que ya están hechas. Esta, ya la hice. El primer paso, voy a hacer otra. La voy a pegar. Con saliva. No, cochina. Nada, Mario. Oh. ¿Así? Sentada. Así. Ay, sí, vas a poder. A ver, aquí se puede. Ahí oh. Está. Ahí voy. Ponle ahí voy. Otra, ponle otra. Otra. Oh. Pero debe durar hasta mañana, es el reto, ¿eh? Ay. Haces, Mario. Sigues tú, ya. Ahí está mi piedra. Una, primera parte. Dos. Segunda parte, ya, qué fácil, Paul. ¡Oh, el dron! Cuidado, dale. Ese es un huevo, Paul, no es una piedra, miren. Ponle pegamento. Tan 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 tan. Con calma, si se puede.
Paciencia, paciencia, paciencia. ¡Ahí está! Otra. No. Se va a caer, el baúl, vas a perder. Se va a caer. Yo siento que es más a media. ¡Paul! ¡Oh, güey! ¡Me sorprende! Que sigue, no voy a poder colocarla. ¡Ay, sí! Vas a lograr ponerla así, no creo. ¡Paul! ¡Wow! Ya me ganaste definitivamente, Paul. Sí, ya, Paul, ya con eso. Ya lo lograste, ¿no? Ya lo lograste, Paul. Definitivamente ya me ganaste. No. No, ya no creo, pero la va a tumbar el aire. Perdiste, no. Por güey, ya. Pero pues sí me ganaste, de todos modos reconozco, eres el campeón. Quiero ganar. Eres el campeón. Que se mantenga para mañana. No. No puede ya. No. Ya le bailaste. Pero sí me ganaste y sí fue un juego muy divertido, y la verdad. Y pues bueno, hemos llegado al final de este video. Esperemos les haya gustado, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y vayan a seguirnos en la cuenta de Instagram, que va a aparecer por aquí. Sí, aquí estarán apareciendo, también recuerden seguirnos en Facebook, ahí estará apareciendo, estamos igualmente como Mario y Paul. Y pues, denle like y seguir ahí mismo. Y pues bueno, hasta la vista y hasta el siguiente video, compartan. Yeah.